Ya estamos de vuelta por la segunda parte. Vamos a comenzar ya la sesión. ¿Cómo están? ¿También de vuelta? Sí, profe. Ya, perfecto. En esta segunda parte vamos a trabajar lo que es enrutamiento dinámico, ¿ya? De hecho, si revisan en el aula virtual, ya les subí el video de la primera parte de la clase, lo está compartiendo ahora, por eso me está demorando en compartírselo por el aula virtual. Les compartí ejercicios también, unas guías y unos apuntes con los comandos que vimos anteriormente de rutas predeterminadas y de la semana anterior de ruta estática. Y en el chat también le copié rutas estáticas también, unos videos que tengo grabados anteriormente, no de las clases, de otras clases que he hecho en mi canal de YouTube. Tengo también lo que son laboratorios de ruta estática y les van a servir para reforzar, ¿cierto?, los contenidos que estamos trabajando. Ahora vamos a pasar, ¿cierto?, al segundo contenido, que son las rutas dinámicas, ¿ya? Protocolos de rutas dinámicas. Los vamos a trabajar en esta semana y la próxima, ¿ya? Porque hay dos protocolos que tenemos que ver. Hoy día vamos a ver uno que se llama RIP, ¿ya? La próxima semana vamos a trabajar en el protocolo que se llama OSPF, que lo mencionamos dentro de la clase de atrás. La ruta dinámica, si recuerdan, que la clase de la semana del día 11, el miércoles pasado, en la primera parte estuvimos viendo que habían distintos tipos de protocolos. Y los enrutamientos dinámicos son los protocolos los cuales los routers definen ellos las rutas a seguir, ¿ya? Ellos eligen qué ruta. Por lo tanto, no las programamos nosotros manualmente. Son distintas las rutas estáticas, las rutas predeterminadas, sino que hacemos que el router aprenda y elija los mejores caminos a través de Internet. Y esos son los protocolos que vemos nosotros constantemente, los que vemos que utilizan los distintos proveedores o routers o distintos ISP a través de Internet, rutas dinámicas. Dentro de estas rutas dinámicas, el protocolo que vamos a ver hoy día se llama RIP y es un protocolo que lo que busca o su objetivo es buscar las rutas más cortas, las que tengan menores distancias o los caminos, ¿cierto?, por los cuales tengo que pasar por la menor cantidad de routers, ¿cierto?, en los atajos. Eso es lo que hace RIP. Este protocolo, si tiene, por ejemplo, dos caminos a seguir, dice, yo me voy por el camino A porque tengo que pasar por tres routers versus el camino B que tengo que pasar por 10 routers. Entonces elige el camino más corto, siempre el camino más corto. Si nosotros estamos desde nuestro hogar y queremos, por ejemplo, conectarnos a un servidor que está en Europa y ese servidor, para llegar a él tenemos varios caminos, ¿cierto?, varias rutas. Y por ejemplo, RIP detecta que para llegar a ese servidor voy a pasar por 5 routers y no por 10 o 15 routers, elige ese camino, ¿ya? Entonces, RIP es un protocolo que se programa en los routers, que muchas empresas lo usan, y lo que hace es buscar los caminos más cortos, las distancias más cortas. Ese es su objetivo, ¿ya? Así que vamos a aprender a configurarlo y después vamos a hacer unas pruebas también. Para ver cómo el router automáticamente selecciona un camino ante una falla. Entonces, es decir, si tenemos varias alternativas, él va a elegir el camino, ¿cierto?, más adecuado, el camino más corto, y además si ese camino falla, va a elegir un plan B y tiene otra ruta para automáticamente enviar tráfico. De esa forma, nosotros lo mantenemos lo más constantemente conectado, ¿ya? Así que vamos a hacer el ejercicio, yo les voy a subir también unos apuntes. De hecho, se los compartí en el aula virtual, quiero mostrárselo antes que comencemos la sesión sobre RIP, para que lo vean después de la clase, donde vamos a mostrar los apuntes, las configuraciones y también algunos ejercicios. De hecho, aquí está. La primera parte, ¿cierto? Aquí fue esta ruta estática, esto es lo que vimos en la mañana, rutas predeterminadas también, y de aquí en adelante dice ejercicio rutas dinámicas RIP. Ya para que lo hagan después de la clase, están unos archivos de Packet Tracer y los PDF con los comandos que vamos a ver ahora, para que no tengan que anotarlos, ¿cierto? Hay apuntes de rutas dinámicas RIP, ahí se explica en el protocolo que vamos a ver. Ya, y les voy a compartir también algunos videos de RIP, ya, videos también correspondientes al protocolo, así como les compartí de ruta estática, videos de RIP. Pero creo que lo vean posteriormente a lo que hagamos en laboratorio. Así ustedes con eso ya practican, ¿cierto? Mejoran los contenidos y también van haciendo laboratorios de acuerdo a los talleres, ¿cierto? Que yo les voy compartiendo y para que vayas practicando de aquí, de esta semana a la próxima.
La otra semana vamos a trabajar con un CPF y estaríamos ya terminando parte de los contenidos del curso. Ya, o sea, nos queda bien poco ver qué serían estos protocolos y estaríamos ya dando pie final. Así que vamos a hacer el laboratorio de RIP, uno, nosotros en conjunto, y luego ustedes hacen los ejercicios, ¿cierto?, que les voy a compartir para que trabajen el resto de la clase. Ya. Una vez que terminemos, lo hacen. Bien, entonces ya estamos grabando la sesión. Vamos a hacer nuestro taller de RIP. Vamos a hacer el protocolo RIP. Y el protocolo que vamos a trabajar se llama RIP versión 2. RIP tiene dos versiones, la versión 1 y versión 2. La versión 2 está discontinu la versión 1, perdón, está discontinuada porque un protocolo que fue creado a mediados de los años 90, finales de los años 90, y la versión 2 de RIP fue desarrollado en la década pasada. Entonces es un protocolo mucho más moderno y que tiene algunos cambios, algunas mejoras con respecto a seguridad y funcionamiento. También se creó la nueva evolución que se llama RIP-NG y ese protocolo está preparado para IPv6. ¿Ya? En el apunte que yo les pasé también se menciona y están los comandos para aprender a configurarlo. Nosotros vamos a hacer solamente RIP versión 2 para IPv4, que es con el que vamos a trabajar a continuación. Entonces vamos a hacer un escenario en el cual vamos a tener ya no dos routers, sino tres routers. Vamos a ver, ¿cierto?, que podemos tener más caminos, más rutas, y vamos a también a generar fallas en las redes para que veamos por dónde se enruta el tráfico, ya que RIP es capaz de recuperar fallas y elegir los caminos más cortos. Así que vamos a tener tres routers 1941, igual que en el ejercicio anterior, vamos a armar la topología, luego la vamos a configurar. Un router se va a llamar Curicó, otro router se va a llamar Talca y otro se va a llamar Temuco, ¿cierto? Aquí ya estamos representando tres sucursales quizás de una empresa que está presente en tres ciudades distintas y vamos a hacer los enrutamientos para que estas sucursales se conecten. Curicó, Talca, Temuco. Por Curicó vamos a tener un switch por acá, 2960, y un cliente también, ¿cierto? Un equipo cliente. El equipo demostrativo, ¿cierto?, de la topología. Cliente. Vamos a marcar también los colores para diferenciar, ¿cierto?, la red y la zona con la que vamos a trabajar. Entonces, todo va a ser Curicó por acá. Todo lo que está en amarillo. Y la red de Curicó, la red completa, es la red 192.168.10 máscara 24. Esa es la red que vamos a tener. Importante las redes porque las vamos a ocupar hoy día para programar rutas. ¿Ya? La dirección IP del cliente 1 va a ser la IP 192.168.1.254 máscara 24. ¿Ya? Ahí. Ahí la vamos a asociar. Y la tarjeta de red, ¿cierto?, que vamos a ocupar para hacer la gigabit, la vamos a anotar en un momento más para el router Curicó. Bien. Esta sería la red Curicó. Por otra parte, Talca, ¿cierto?, también va a tener una red, va a tener un servidor Talca. Lo vamos a anotar por acá. Este va a ser un servidor, ¿cierto?, de tipo web, va a ser el HTTP, el servidor de la empresa. Por Talca, vamos a marcar la red de Talca, vamos a hacer con un color distinto para diferenciarla. La red de Talca, que está, va a ser o va a tener la red 192.168.2.0 máscara 24. Esta es la red Talca. El servidor web que va a estar en Talca va a ser el servidor con IP 192.168.2.10 máscara 24. Vamos a hacer un servidor de una página de la empresa. Empresa u organización. Y por último, vamos a tener, ¿cierto?, Temuco
por acá. Temuco vamos a tener un servidor también de tipo DNS. DNS para que resuelva nuestro nombre. La red de Temuco la vamos a hacer también con un color diferente. Una acá. Esta red va a ser la red 192.168.3.0 más canal 24. La red de Temuco y la dirección IP del servidor de Temuco es la 192.168.3.10 máscara 24. Ahí tenemos las direcciones IP. Y lo que vamos a hacer en Temuco, como vamos a tener un servidor DNS, vamos a crear un dominio, ¿cierto? Que se llame en el servidor de Temuco y que va a apuntar al servidor web que va a estar en Talca. Eso es lo que vamos a crear por acá. Configuración en el DNS. Ahora, lo que nos falta declarar es que entre los tres routers van a estar conectados entre sí, por lo tanto vamos a tener enrutamiento RIP. Por lo tanto van a haber tres redes. Entre Curicó y Talca va a haber una red, la cual va a ser la 1000 máscara 30. Entre Talca y Temuco, la red 2000 máscara 30, son subredes si se fijan. Acá y finalmente abajo entre Curicó y Temuco la red 3000 máscara 30. Ya ahí tendríamos la red intermedia, las vamos a ir a anotar con un círculo para que sepamos que esas son las redes intermedias o WAN entre los routers, entre Curicó y Temuco, entre Talca y Temuco, perdón, entre Curicó y Talca, Talca Temuco y por abajo Curicó, Temuco. Vamos a formar ese anillo. Y finalmente, el objetivo es que los servicios, ¿cierto?, se interconecten entre sí y elijamos distintos caminos para llegar a los servicios presentados en la red. Vamos a anotar las IP de los routers de las redes, ¿cierto? WAN, Curicó. Vamos a trabajar con la serial 000, ya con la IP 1001 máscara 30. Ya, esto va a ser aquí para ir de Curicó a Talca. Talca, serial 000 con la IP 1002 máscara 30. El enlace entre ambos. De Talca a Temuco, serial 001, IP 2001, máscara 30. Temuco, serial 001, IP 2002, máscara 30. Y tenemos el enlace ya entre ambos. Y el enlace por abajo, ¿cierto? Entre Curicó y Temuco. Curicó, serial 001. ¿Ya? 001 con la IP 3001 máscara 30. Y Temuco, serial 000, ya que ocupamos la 001, con la IP 3002 máscara 30. Ya, y vamos a unir los enlaces después para que veamos cómo funciona. Entonces, este va a ser de tipo DCE, el de acá DCE y el de acá DCE. Esos van a ser los machos. Curicó va a tener dos cables machos, uno por cada extremo.
Ese sería el contexto de la topología antes de comenzar, ¿cierto? Así que anotemos primero y luego empezamos a trabajar ya configurando, instalando tarjetas y demás. Así que démonos minutos para que anoten la topología y luego empezamos. Ya, ¿anotaron? ¿Les falta algo en la topología? Recién terminé, profe. Ya, perfecto, para que comencemos a configurar. Tal como en los otros laboratorios, tenemos que instalar las tarjetas seriales en los routers, en los tres iguales, en las tres sucursales, Curicó, Temuco y Talca. Así que, antes de configurar, instalar los módulos, ¿cierto? Seriales para realizar... en este caso las conexiones entre routers, ¿ya? Entonces los tres iguales, módulo serial a la derecha y a la izquierda la tapada de protección.
Cuando tengan tres routers ya con sus interfaces seriales, las gigabit recuerden que son para las redes locales y las seriales son para las conexiones remotas entre routers. Comenzamos con Curicó, ¿ya? Cable serial DCE. Curicó, vamos de la serial 000, como especificamos, serial 000 de Curicó a 000 Talca. Ya, ahí tenemos el primer enlace. Entonces, sería el 000 de Curicó a Talca, DC. De Talca a Temuco, también cable DC. De la serial 001 a la 001. Ahí tenemos, ¿cierto?, la dirección IP. Poquito más despejado para que vean. Y de Curicó a Temuco, que es el enlace, cierto, de respaldo inferior, también cable DCE, serial 001 a serial 000. Ahí tendríamos entonces listos lo que serían los enlaces seriales. Ahora vamos a proceder a empezar a configurar. Comenzamos con la red 192.168.1.0 de la red Curicó, el cliente, y comenzamos a hacer el primero router Curicó. Así que nos vamos a ese sector. Toda la zona Curicó, ¿cierto? Va a tener como gateway el router Curicó. Y si nos damos cuenta, va a haber dos enlaces o dos salidas, va a tener cierto público. El tráfico se podría ir por Talca, ¿cierto? O se podría ir por Temuco. Tengo dos alternativas, ¿ya? Para llegar a ambos servidores, tanto el DNS como el HTTP. Entonces ahí el router tiene que elegir, router Curicó, por dónde va a enviar el tráfico. Y según el protocolo, como el vector de distancia, va a elegir el tráfico más corto, la menor cantidad de saltos. Y lo vamos a comparar una vez que tengamos terminado. Y en el caso que exista una falla en uno de los enlaces de Curicó, en uno de los enlaces seriales, él va a tener que determinar, ¿cierto?, en el menor tiempo posible, cómo mando el tráfico por otra red. Esa es la lógica del enrutamiento dinámico, ¿cierto? Que piensen y analicen las mayores probabilidades, ¿cierto?, o las mejores rutas para poder enviar tráfico a través de Internet. Comencemos con el cliente, el PC cliente que está en Curicó. Su IP es la 192.168.1.254, máscara 24, máscara por defecto, 255, 255, 2550, puerta de enlace. Vamos a ocupar la primera IP de la red, la punto 1. Esa se la vamos a configurar a la gigabit del router, ¿ya? 192.168.1.1 y DNS ya lo tenemos por acá, que es el servidor 192.168.3.10. Que está en Temuco, así que tenemos que enrutar para poder llegar a Temuco, donde está el servidor de DNS. 192.168.254, máscara 24, 192.168.1.1, 192.168.3.10. Lista la configuración IP entonces del cliente. Lista la IP del cliente. Nos conectamos al switch, ahí a cualquier puerto, cable derecho. Y el switch a la gigabit 00 del router Curicó. Ya, también de cualquier puerto. Gigabit 00. En el router Curicó vamos a configurar sus tres tarjetas de red. La gigabit 00, la serial 000 y la serial 001. Entonces vamos a router Curicó. Con el nombre para identificarlo, comenzamos con la gigabit 00, tarjeta local, interface gigabit 00. La levantamos la tarjeta, está, y le vamos a asignar la primera IP de la red, la cual vendría siendo la 192.168.1.1 máscara 24 de la red local.
8811 máscara 24, que es 255-255-550. Lista la tarjeta Gigabit. La tenemos completa. Continuamos con la tarjeta serial 000 del router Curicó, que va enlazada hacia Talca, ¿ya? El enlace hacia Talca. Entonces, este enlace WAN de Talca hacia Talca es la serial 001, 000, perdón, 000, 001 el Temuco. Ahí está. Seguimos Curicó, interface serial 000. Levantamos la tarjeta. Está. Importante. Y esta tarjeta conectamos el cable DC, el cable macho. Por lo tanto, lleva el valor clock rate 9600. Y nos faltaría la dirección IP, cuya es la 1001 máscara 30 255 255 255 52. Y ahí estaría lista. Voy a agregar los comandos que faltan en el chat. Y lo van copiando, ¿cierto? Para ir terminando la interfaz. Lista la tarjeta serial 000 de Curicó. Y configuramos la serial 001 que va hacia Temuco, que va hacia la otra sucursal en este caso de la organización. Entonces, vamos a la serial 001. Levantamos también nuestro down. Esta tarjeta también la conectamos con el cable DC o macho, por lo tanto también lleva valor clock rate 9600 DC y la IP es la 3.001. 3.001 máscara 30, terminando 5. Ahí tenemos, ¿cierto? La configuración. Entonces, router Curicó estaría listo. Tenemos sus tres tarjetas: Gigabit 00, tarjeta local, Red LAN, serial 000 hacia Talca, serial 001 hacia Temuco. Dos salidas para tener. ¿Ya? Después que tengamos todo, ¿cierto? El direccionamiento IP, vamos a configurar enrutamiento. Por el momento, nada. Bien, vamos a Talca. Router Talca, que es el enlace superior. Talca también va a tener tres interfaces, una Gigabit 00 que va a ir hacia el servidor web local, una Serial 000 que va a ir enlazada a Curicó y una Serial 001 que va a ir a Temuco. Entonces, vamos a Talca. Comenzamos configurando su nombre. Cuando ustedes desarrollan, ¿cierto? Les toca hacer este tipo de implementaciones en empresa u organismo. Es importante que hagan su diseño primero lógico de la red para que tengan claro cuáles son las direcciones IP de los proveedores, cuáles son las tarjetas que tiene su router y luego empezar a hacer la configuración, no confundirse. ¿Ya? Y tengan la documentación necesaria en el caso de alguna modificación en la cual ustedes tengan que poder dar solución lo más pronto posible, ¿cierto? Tener todo esto documentado y les sea más fácil la administración. De los enlaces de telecomunicaciones en su empresa. Que tengan claro, ¿cierto?, dónde, a qué se conectan y a dónde van. Bueno, aquí este es un caso pequeño, tres sucursales, pero ya cuando las empresas crecen, estamos hablando de 10 o 20 o 30 sucursales, se nos hace un poquito más complejo tener toda la topología, por lo tanto hay que tener documentación. Ahora, a modo de ejemplo, hacemos una red más pequeña de una empresa mediana. Pero ya cuando estamos hablando de una institución, por ejemplo, una misma universidad, 23 sedes, ya estamos hablando de 23 routers que tienen que estar enrutados, tenemos varios enlaces, entonces se vuelve más compleja la topología. ¿Ya? Talca. Comencemos con Talca. Primero el enlace que va hacia Curicó. El enlace serial 000. Ahí está, 000, lo levantamos. Se activa inmediatamente, ¿cierto? El enlace.
Levantamos y la dirección IP. No lleva clock rate, no lleva valor de sincronismo, ya que Curico sincroniza. ¿Ya? Entonces, dirección IP 1.002 máscara 30. Ahí tendríamos lista la configuración de la tarjeta serial 000 que va hacia Curicó, el enlace Curicó-Talca está listo, está activo, está en óptimas condiciones. ¿Ya? Enlace en 60 y tantos kilómetros aproximadamente, 70 kilómetros. Vamos con el otro enlace, que es más extenso, ¿cierto? Y que va a Temuco, en una distancia mucho mayor. ¿Ya? Entonces, Temuco, vamos a enlazarlo con la serial 001. Hacia Temuco, estamos hablando ya de sobre los 400 kilómetros, 500 kilómetros de distancia aproximadamente, enlace mucho mayor. Interface serial 001 sincroniza, así que lleva valor clock rate y la IP de Talca hacia Temuco en la dirección 2.001 máscara 30. La vamos a anotar por el chat. Y solamente levantar la tarjeta. Aquí está la configuración de Talca. Talca hacia Nemo. Interface serial 001. Valor de sincronismo. Clock rate 9600. Dirección IP, ahí está, 2001, máscara 30, y levantamos la interfaz. Y lo que nos faltaría configurar en Talca, ¿cierto? Va a ser la primera IP de esta red, de la 192.168.20, la primera IP, 192.168.21, para que sea la puerta de enlace del servidor web. Entonces vamos a configurar su gigabit 00. Levantamos. Y ponemos IP. Esa va a ir hacia el servidor. 92.168.21 máscara 24. Estaríamos listos con Talca, con sus tarjetas de red, sus dos interfaces seriales que van hacia las dos otras sucursales y la tarjeta Gigabit 00 que va hacia el servidor web. Vamos a conectar el servidor web, cable cruzado, Gigabit 00, es el servidor web. Voy a ordenar un poquito lo que es la nomenclatura para no confundirse, ¿cierto? ¿Sí? Que les quede ordenado para dónde van cada una de las direcciones. Bien, vamos ahora a hacer la configuración del servidor web. La IP del servidor web la tenemos dada, es la 192.168.2.10, máscara 24. La puerta de enlace la acabamos de configurar, 192.168.2.1. que es la tarjeta del router, el router Talca, y DNS, que está en Temuco, el servidor DNS. Tenemos que alcanzarlo y enrutarlo para poder llegar. Así que ahí tendríamos la configuración del servidor HTTP, ¿cierto? Servidor web. 192.168.2.10, máscara 24, 192.168.2.1, 192.168.3.10. Vamos a los servicios. Vamos a levantar una página web sencillo. Aquí, ¿cierto? Una página para mostrar la información del dominio. Vamos a hacer color rojo. Un mensaje, ¿cierto? Para que muestre el sitio web. Bien, vamos ahora al router Temuco. Estamos listos con el servidor web de INACAP.
Vamos a Temuco. Router Temuco. Vamos con las tarjetas o interfaces seriales. Esto vamos a comenzar con la serial 001 para inmediatamente hacer el enlace que va a Talca. Levantamos el enlace. Levantamos el enlace hacia Talca y ahí se refleja el cambio. Se fijan, se activan los enlaces. No lleva valores de sincronismo, ya que Talca sincroniza y lo que lleva es la IP, la 2.002. Tendríamos listo el enlace serial 001. Ahora, el enlace serial 000 que va hacia Curicó. Ese enlace es el inferior. Fíjense, Curicó va a Temuco. Va en la tarjeta serial 000. Temuco sincroniza, ya que Curicó lo sincroniza él. Levantamos el enlace. Levantamos el enlace serial. Y se activa, se fijan, ya está listo. Y faltaría su dirección IP. 3002 máscara 30. 3002 máscara 30. Y la última tarjeta que nos faltaría en Temuco es la Gigabit 00 para conectar al servidor DNS. Está en la sucursal Temuco. La dirección que va a llevar va a ser la primera IP de la red 190, por lo tanto va a ser la IP 192.168.3.1 con máscara 24. Y la gigabit 00 levantamos y asignamos la IP que acabamos de mencionar. De 2.168.3.1 máscara 24 clase C dirección privada. Estaríamos listos con el router Temuco. Tus tres tarjetas de red ya listas y conectadas físicamente. Faltaría conectar hacia el servidor DNS. Cable cruzado, gigabit 00 y el servidor DNS. Vamos a configurar su dirección IP y el direccionamiento para que apunte, ¿cierto? En el mismo creando el dominio inacap.cl que apunte al servidor web que está en Talca. Desde Temuco apuntamos a Talca, ¿ya? Así que vamos al servidor DNS. Primero la dirección IP. 192.168.3.10, máscara 24, puerta de enlace, la que acabamos de configurar, 3.1, y dirección de DNS es la misma, ya que él es el servidor que cumple esa funcionalidad dentro de esta infraestructura de la empresa. 192.168.3.10, máscara 24, 192.168.3.1, la puerta de enlace, y 192.168.3.10, su dirección de, ¿cierto?, de servicio DNS. Vamos al servicio. Ya, activamos el servicio DNS y creamos el dominio inacap.cl. ¿Ya? Y este dominio va a estar apuntando a la dirección del servidor que va a estar en Talca. 192.168.2.10. Ya, ahí tenemos el redireccionamiento como lo planteamos en el diseño de nuestra infraestructura de red. Entonces, desde Temuco apuntamos a Talca. Por lo tanto, el cliente, cuando quiera visualizar el sitio web corporativo,
va a tener que ir a Temuco, ¿cierto? El enrutamiento lo va a llevar a Temuco para poder ubicar el servidor DNS, y desde Temuco, el router Temuco lo va a enviar al router Talca para poder llegar hacia el servidor web de Talca. Ese va a ser su ruta, que lo vamos a ver en un momento más. ¿Ya? Podría irse por el otro camino también, por Talca Temuco. Bien, tenemos servidor DNS listo y nuestra infraestructura base está terminada, que es la parte más compleja, que nos demorábamos más tiempo. Bien, ¿cómo están hasta esta parte? Hasta el direccionamiento IP, ¿cómo están? Bien, profe. Ahí Bien, estamos. súper. Estamos bien, estamos bien. Lo que viene ahora es poder programar el nuevo protocolo, que es RIP. Ya hemos dado hartas definiciones. La semana anterior hablamos de los protocolos de enrutamiento dinámico. Y estos protocolos no son difíciles de configurar, pero tenemos que tener claro qué cosas configurar. Eso es lo principal. Y lo que se configura en los protocolos de enrutamiento dinámico no es las redes a las que quiero llegar. Cuando nosotros programamos ruta estática, teníamos que indicarle a qué red queremos llegar. Los protocolos de enrutamiento dinámico hacen lo contrario. Lo que tienen que hacer ellos es mostrar sus redes a los otros routers. Es decir, yo tengo estas redes y te las muestro. Es lo inverso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabemos qué redes conoce o cuáles son las redes que tengo que mostrar? Es bastante sencillo, ¿ya? Bastante sencillo. Entonces, aquí yo les sugiero que para que no se confundan, por ejemplo, cuando estén ustedes haciendo el diseño de la red, abran un bloc de nota. Por ejemplo, aquí voy a anotar Curicó, porque quiero saber cuáles son las redes que Curicó tiene que mostrar. Entonces, voy al router Curicó. Con el siguiente comando, yo voy a saber cuáles son las redes que él conoce y que sus equipos vecinos no lo conocen. Por lo tanto, él tiene que mostrar sus redes para que armen la tabla de enrutamiento después, armen esta base de datos. Entonces, en el router Curicó, voy a cerrar por acá. Ahí. Ejecuto el comando show IP route, que me muestre las rutas que él conoce, show IP route. Y cuando ejecuten el comando show IP route, busquen, ¿cierto? Dentro de esta información, ahí perdón, si cerré la pantalla, ahí sí, ya, busquen las redes, ¿cierto? Que aparezcan con la letra C. Es decir, las rutas que tiene la letra C son las que él conoce y esas son las que tenemos que mostrar. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que él conoce la red 1000 máscara 30, 3000 máscara 30 y 192.168.1.0 máscara 24 y la anoto. Entonces, esas son las redes que él tiene que mostrar. La 1000 máscara 30. La 3000 máscara 30 y la 192.168.1.0 máscara 24. Son tres redes que él ya conoce y se las va a tener que mostrar a su equipo vecino. Él se las va a mostrar a tanto Talca como a Temuco. Y después Temuco va a hacer lo mismo y Talca lo mismo. Es decir, antes de programar la ruta, anótenla. Anótenla. Entonces digo, Curicó conoce esas tres redes, porque son redes conectadas, tienen la letra C, así yo la identifico, C. ¿Ya? Y entiendo que él va a tener que publicarlas. Entonces, primero hagamos en un bloc de nota la publicación de redes. Vamos con Talca. O lo mismo. Yo también podría ver aquí en el diagrama, ¿cierto? La topología, las redes están anotadas ahí. Son las mismas. Ahí está la red 192.168.1.0. La 3000 y la 1000, pero no siempre tengo la posibilidad de ver las redes en un diseño y una topología. Entonces, yo veo los equipos, no estoy presente en el equipo, veo la configuración y con eso sé también. ¿Ya? En Talca hago lo mismo. ¿Ya? Vamos al router Talca, el mismo comando, show IP route. Vamos a anotar las redes que él conoce y que se las va a mostrar a su equipo vecino. Entonces, Talca, ¿cierto? Talca,
Dice que tiene la red 1000 más cara 30. La comparte con Curicó, así que la anotamos. 1000. La otra red que él tiene conectado, que conoce o que tiene en su tabla de enrutamiento, es la 2000 más cara 30. La anota. Y la tercera red que conoce, dice, es la red 192.168.20. 24. Entonces Talca tiene tres redes que mostrarle a sus equipos vecinos para armar la tabla de enrutamiento, que es la base de datos de información de routing. Choose per route, comando recuerden, y con eso yo veo las redes de cada route. Letra C son las redes que tengo que mostrar. También podría mirar acá, pues, ahí está la 1000. Ahí está la 2000 y está la 192.168.20, que son las mismas que vimos en la información. Vamos con Temuco. ¿Ya? Temuco, lo mismo. Mismo ejecutamos, el mismo comando. Choose per route. Y anoto las redes, ¿cierto?, de Temuco. La primera es la 2000 más cara 30. La segunda es la 3000 más cara 30. Y la tercera red es la 192.168.30 más cara 24. Ahí están las tres redes. Entonces, si comparo, choose per route, comando. Me aparecen las redes con la letra C. La en Temuco la 2000, la 3000 y la red 192.168.30. Ahí están, las mismas que confirmamos. Entonces ya con esta información, que se las voy a copiar ahí, vamos a ver qué cosas enrutar. Con esto ya sabríamos cuáles van a ser nuestras rutas. Y ahora viene lo más sencillo, que es enrutar. En este momento el cliente no podría llegar a ninguna red, a ningún servicio, porque no sabe, no conoce los caminos, recuerden. Entonces, los routers, vamos a programar el protocolo, comenzando por Curicó. En modo de configuración, lo voy a dejar abierto en pantalla, tenemos que ejecutar la activación del protocolo, y eso se hace con el comando router rip. Ya, router rip, enter, y luego la versión. Vamos a decirle que versión 2. Si no escribimos versión, por defecto va a dejar la versión 1 como la versión para trabajar. Vamos a la versión 2, que es la más actualizada. Router RIP versión 2, y tenemos que indicarle las redes ahora que el router Curicó conoce y le va a mostrar a la red de los vecinos. Y eso lo hacemos con el comando network. Y vamos declarando cada una de las redes sin la máscara. Es decir, sería network 1000, network es 000 y network 192.168.10. ¿Ya? Entonces lo que le estoy mostrando aquí, lo que estoy haciendo es en el protocolo agregar las redes que él conoce, que aparecían con el comando choose per route con la letra C, y termino con el comando no auto summary para cerrar la configuración. No auto summary lo que hace, ¿cierto?, es el comando que permite que no se agrupen las redes y las muestre cada una en forma individual. Es una función que traen activada. Sumarización, ¿cierto? Sumarizar es la definición de la operación matemática que también ustedes quizás han hecho alguna vez de sumarizar números. ¿Ya? Sumarizar cuando van a tomar ¿cierto?, una función algebraica y van sumarizando los números para reducirla. ¿Ya? Es el objetivo de sumarizar, ¿cierto? Hacer una operación más pequeña, agrupar. En este caso, nosotros desactivamos la función de sumarización para que el router muestre cada red en forma diferente. Si nosotros dejamos la sumarización activada, o sea, no agregamos el comando, no auto-sumarí, es lo que va a hacer el router es tomar las redes más parecidas y las va a tratar de agrupar.
Entonces, muchas veces, en vez de mostrar 6 o 7 redes, va a mostrar 3 o 4, porque las va a tratar de agrupar en números similares. Entonces, no nos sirve mucho cuando queremos especificar el tráfico independiente en las redes. Entonces, no autosumarizar, no sumarizar. Tendríamos listo el router Curico. Ya, para que después revisemos. Si me equivoco en alguna red, por algún motivo, supongamos que puse network 4.000 y nunca existió esa red, ya, por algún motivo me equivoqué en digitar o puse una red inexistente, bórrenla. No network y elimínenla. Nunca dejen una ruta inconclusa, una ruta incorrecta, porque el router lo que va a hacer es tratar de buscar en alguna forma ese camino o esa red y el router va a empezar a colapsar su tabla de enrutamiento. Está buscando algo que no existe. Entonces ahí, y le va a mandar esa información al otro router. El otro router van a tratar de buscar esa red que tampoco está. Así que ojo con eso. Programar ahora el router Talca con el protocolo RIP. Rápidamente, estamos casi terminando ya. Modo de configuración. Talca. Comando router RIP, versión 2, y las redes. Ya las tenemos anotadas. Network 1.0.0.0 por 2.0.0.0. Network 192.168.20. Y terminamos con no autosumary. Ahí estaría el comando completo. Y por último, vamos a programar Temuco. Después vamos a revisar las tablas de enrutamiento y estaríamos listos. Modo de configuración, configure terminal, router RIP. Versión 2 y las redes de Temuco son 0.0.0 3.0.0.0 192.168.30. No autosumaría. Y tendríamos la red de Temuco. Bien, como ya tenemos listos las tablas de enrutamiento, las vamos a revisar en los routers con el comando show IP route nuevamente. Ya, el mismo comando que ocupamos en un principio. Route. Van a dar cuenta que aparecen nuevas redes. Van a aparecer unas redes en cada uno de los routers con la letra R. Redes nuevas. Por lo tanto, el router aprendió, dice, redes de otro router y la R significa que son con el protocolo RIP. Ya, RIP. Protocolo RIP. Protocolo RIP. Por lo tanto, aprendió nuevos caminos. ¿Se fijan? Con eso grabo. Reviso Talca, Weeper Road, lo mismo. Aparecen las otras redes nuevas con la letra R, son aprendidas con el protocolo RIP. Por lo tanto, los otros routers empiezan a compartir información. Arman un mapa de rutas, distintas combinaciones, puras redes nuevas, fíjense, con la letra R, distintas redes, distintos caminos. ¿Ya? R de RIP. Entonces, reviso, grabo. Y termino con el router Temuco. Lo mismo, show IP route. Reviso la tabla de enrutamiento. Letra R. R, R, R.
de RI y grabo. Entonces, esas rutas son las distintas combinaciones para llegar a los distintos routers. Como ya tenemos listo el enrutamiento, vamos a hacer la prueba. Desde el cliente, ¿cierto? Ver si llegamos al servidor DNS y ver por dónde nos vamos. Y también ver si llegamos al servidor web y por dónde nos vamos. Entonces, un ping y un tracer. Y nos vamos a dar cuenta por dónde se está eligiendo RIP, el protocolo, el camino adecuado. Entonces, vamos a hacer un ping directamente al dominio inacast.cl. Directamente. Es decir, vamos a pasar con por dónde nos vamos a ir, ¿cierto? Con ese ping. Se va a demorar un poquito. Vamos a ver que no funcione. Ahora sí, se demora un poquito. Está convergiendo la red recién. RIP se demora aproximadamente 15 segundos en reconocer las rutas por primera vez. ¿Ya? Así que ping a la al dominio inacast.cl. Fíjense, me responde. Y vamos a ver por dónde se fue. Efectivamente, lo que hicimos nosotros es hacer un ping, pero tuvimos que ir al DNS y el DNS nos envió al servidor web. Revisemos cuál fue el camino. Entonces, en vez de un ping, vamos a hacer un tracer para que nos muestre, ¿cierto?, cuál fue la elección de camino a dónde irse. Tracer. Inacast.cl y veamos el camino. Fíjense. O la traza me está diciendo por dónde se fue mi paquete IP. Primer salto 192.168.1.1, es decir, me fui por la tarjeta gigabit del router Curicó. Segundo salto, me fui por la dirección 1002, o sea, me fui por acá arriba, por Talca. Tercer salto, llegué al servidor web 192.168.2.10, es decir, se fue por Curicó, Talca y llegó al servidor. ¿Por qué se fue por ahí? Porque si yo cuento la cantidad de router por donde viajé, fueron dos. Pase por del cliente, se fue por Curicó, Talca y llegó al servidor web. RIP es vector distancia, rutas más cortas. Por lo tanto, el camino más corto es este. ¿Ya? Entonces eligió ese camino más corto para llegar al servidor web. Y no eligió el camino inferior, ¿cierto? Que sería irse por Curicó, Temuco y después Talca, porque ya serían tres routers, tres saltos. Bien, entonces, elige camino más corto. De hecho, funciona. Voy a abrir la página. Vamos a abrir la página web. www.inacast.cl. Se ve la página, perfecto. Pero se fue por esa ruta. Entonces, vamos a hacer una falla. Con esto ya terminamos. Vamos a generar una falla en una interfaz para ver por dónde se iría ahora el camino. Supongamos que el enlace sería el 000 de Curicó a Talca falla. Vamos a botar esa tarjeta de red. Entonces, en el router Curicó, ya, en la serial 000 la vamos a apagar. Shutdown. Apagué el enlace. Fíjense, se cayó este enlace por alguna falla técnica, corte de fibra o lo que sea. Entonces voy a ver qué pasa con el cliente. Si puede llegar al servidor que está en Talca, qué camino tomó o, ¿cierto?, simplemente no llegó. Entonces, en el cliente, un tracer, y fíjense cómo cambió el tracer. Hago el tracer ahí en acá y ya no son dos saltos. Fíjense, tomó un tercer salto. Eso quiso decir que el protocolo, como una falla, se vio obligado a tomar una ruta de respaldo. Es decir, ahora se fue el tráfico del cliente por la IP 192.168.1.1, puerta de enlace, pero ahora ya no se fue por el enlace hacia Talca, sino se fue por Temuco, 3002. Por acá abajo, 3002, Curicó-Temuco. Luego, 2001, por este enlace de Talca, y finalmente llegó al servidor. Es decir,
una ruta un poco más larga, pero fue por una falla temporal. Entonces, si me doy cuenta, el ping sigue funcionando, sigue llegando al servidor, sigue haciendo una traza, sigo navegando, es decir, técnicamente no notamos la falla porque cambiamos el camino. El router fue capaz de elegir otra ruta porque ya las tenía en su tabla de enrutamiento. ¿Ven? Ahora, se recuperó la falla, supongamos que se solucionó el problema, levantamos la tarjeta, ¿ya? Levantamos la tarjeta de red del router que estaba caída y vamos a generar el tracer nuevamente. ¿Ya? Fíjense que el tracer cambió. Primero fueron tres saltos y el destino. Cuando se recuperó la tarjeta de red, nuevamente volvieron a ser dos saltos y el destino. Es decir, tomó nuevamente el camino más corto como camino determinado. Se fue nuevamente por Curicó, Talca y Higo. Entonces, no solo fue casi imperceptible la falla, porque el router ya tenía la determinación de elegir una ruta para poder llegar a la red que queríamos definir como red final. Bien, ¿qué les pareció el funcionamiento de los rutamientos dinámicos ahora, RIP en este caso? ¿Qué les pareció? Preparado para fallas, ¿eh? Sí, bastante. Entonces, ahora nosotros nos dimos cuenta que elige camino, ruta más corta, si se cae una ruta me voy por otra, y así funcionan las redes de internet. Los routers, ¿cierto? En gran escala usan RIP, ¿ya? Pero hay otro protocolo que vamos a ver después la próxima semana, que es UDPF, y un protocolo mayor todavía y se usa ya en redes internacionales. RIP es adecuado para usarlo dentro de territorios nacionales, dentro del país, porque la cantidad máxima de router que se pueden programar con RIP son 15. Una empresa que tenga 15 sucursales, RIP. Si la empresa es más grande, necesita otro protocolo, que es OSPF, la próxima semana lo vamos a tocar, y que se puede reconocer hasta 255 routers a su alrededor. Es decir, ya un router para enviar tráfico a Argentina, a Latinoamérica, a Europa, etc. ¿Ya? A nivel internacional, OSPF es el que más se usa. A nivel de país, RIP. OSPF, próxima semana, ¿cierto? Lo vamos a tocar. Ahora, importante que usted no solamente hagan el ejercicio que hicimos ahora, sino que vayan al aula virtual y vean el material que les compartí de RIP. Les dejé ejercicios de rutas dinámicas RIP, ¿ya? Hay un laboratorio, como el que hicimos ahora, de Packet Tracer. Los comandos también están, ¿ya? Para que lo hagan. Está el PDF con los comandos, ¿cierto? Una topología. Les dejé apuntes, las explicaciones que hablamos de RIP, todas las características de RIP, ahí están, apuntes. Un resumen que les dejé de RIP y también les voy a subir, aparte del video de la clase, les voy a subir también videos de RIP que he hecho anteriormente. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, dudas, para ya cerrar la sesión y compartirles material. Por ahora no, profe, pero hay que hacer, ¿cómo se dice? Harto ejercicio para entenderlo bien esto. Harto ejercicio, sí. Sí, igual es medio complicado, simple forma de guiarme, o sea, de mirar y guiar, complicado. Tengo que hacer yo mismo el ejercicio para entenderlo igual. Claro, a ir haciendo el ejercicio va entendiéndolo mucho mejor. Exactamente, miren, no es aprenderse ni memorizarse comandos, es que ustedes entiendan la lógica de cómo funciona, eso es todo, ¿ya? Así que les comparto otro material para que lo revisen, voy a subir los videos de la clase, les compartí también unos de YouTube que tengo, varios videos de YouTube sencillos con RIP, varios ejercicios que les va a servir para apoyarse en lo que es el enrutamiento. Bien, así que atento al material, voy a subirle en unos minutos más otros contenidos y nos estaríamos viendo la próxima semana, ¿ya? Para seguir con el enrutamiento dinámico con otro protocolo, que es OSPF. Nos vemos. Vale, profe. Gracias. Cuídense. Nos vemos. Chau, chau. Chao.